Que el Señor le abra las puertas del paraíso a nuestro hermano Jorge Luis Martínez, para que llegue a la patria donde no hay muerte, ni luto, ni tristeza, ni llanto, sino alegría, paz y gozos eternos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para presidir esta celebración de la Santa Misa de exequias de nuestro hermano Jorge Luis Martínez, vamos a pedir al Señor por su eterno descanso, ya que el mismo Jesús nos dice hoy en el Evangelio: pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Pues vamos a pedir al Señor perdón de nuestros pecados y vamos a pedir por el eterno descanso de nuestro hermano Jorge Luis. Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Felicidad de los santos, concede a tu siervo Jorge Luis Martínez, a quien vamos a dar hoy piadosa sepultura, formar parte del número de tus elegidos, para que libres ya de los lazos de la muerte, el día de la resurrección, pueda contemplar tu rostro eternamente, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos, los que van a leer, pasen a la voz, los demás se sientan y ponemos atención.